David, estás de vuelta a México, de nueva cuenta con Serrat. ¿Qué sientes en tu regreso a nuestro país? Es un regreso a casa, de alguna manera, ¿no? Por muchos años y con muchos artistas me han dado la posibilidad de conocer su país, que es una hermosura, es un lugar donde reciben muy bien, ya no los artistas, a las personas. Y la verdad es que es un regreso a un hotel que conozco, a un Bellas Artes que conozco, a una ciudad entrañable que siempre me sorprende cada día que regreso. ¿Qué disciplina tiene que tener un guitarrista como David Palau para mantenerse constante en un mundo tan cambiante como el de la música? Más que una disciplina o una técnica, lo que yo creo que el único motor en realidad que existe es la ilusión. Si tú estás ilusionado todas las mañanas cuando te levantas por lo que quieres hacer, si te enamora la música, cualquier oficio que tú elijas, yo creo que ese es el motor suficiente para afrontar pues los cambios, las novedades, las adversidades. Muchas veces no todo sale bien. Yo creo que ese es el gran motor. Aquí en la revista es la primera vez que lo vamos a hacer y ojalá nos puedas apadrinar esta sección de las entrevistas. Tenemos 5 papelitos. Los famosos papeles. Los famosos papelitos. Tienes que elegir 2. Ajá. Y me contestas lo primero que se te viene a la cabeza con la palabra que dice ahí. ¿Sí? Sí. Este y este. A ver, ábrelo. Bueno. David Bisbal. David Bisbal. Mi hermano de corazón. Llevo 7 años con él, director musical. Ganamos hace un año los dos el Grammy Latino por el disco... Vaya premio. Por el acústico en el Teatro Real. Y han sido muchos años de trabajar codo con codo, de estar reinventándonos, de sorprender. Es un gran compañero, un gran amigo. Le quiero mucho, le tengo mucho respeto como artista. Y además, a puerta cerrada es, como decimos en España, es un cachondo, ¿no? Un tipo muy, muy cercano y muy de corazón. Mi hermano. A ver. Segunda sorpresa. Sí, a ver. Va ligado el uno con el otro, ¿eh? Ah, mira. Va ligado el uno con el otro. El destino. Royal Albert Hall. ¿Qué significó para a ti tocar ahí? Yo creo que es, sin lugar a dudas, un momento que recordaré el resto de mis días. Fue un regalo de David. Entonces él, creo que como a las 2 semanas, tocaba en el Albert Hall y me dijo: oye, a los 7 te va a venir a tocar, ¿no?, en el Albert Hall. Y yo le dije: invítame. Y así fue, así de sencillo, ¿no? Estas cosas suceden. Así que cuando llegué al Albert Hall, es el templo de la música. Es como tocar en el Madison Square Garden o tocar en el Opera House de Sydney. Muy solemne. Muy solemne. ¿Cómo fue la convivencia de la gira de Dos Pájaros Contraatacan con los músicos Pancho Varona, Ricardo Miralles, Antonio García de Diego? ¿Cómo fue esa convivencia? Muy divertida. ¿Sí? Muy divertida. Sí. Son, imagínate, qué músicos me has mencionado. Sí. Son eminencias, llevan toda la vida. Yo tengo mucho respeto por las generaciones que estaban antes que yo. Yo, cuando llegué a todo este negocio, un señor Antonio García de Diego, un señor Pancho Varona, un señor Ricardo Miralles, pues ya estaban, ya llevaban aquí mucho tiempo. Pues lo único que puedo hacer es mostrar mi respeto, mi admiración y aprender. Eso siempre. En esta vida, para crecer, hay que aprender todos los días. Hace ratito platicábamos de lo que significa tocar para un artista en Bellas Artes. ¿Qué sentimientos tienes? De respeto. Yo cuando entro a lugares con tanta historia y tanta solera como Bellas Artes, antes te comentaba que alrededor del 2001 ya toqué la primera vez, Gira de Versos en la Boca, mucho respeto. Para mí es muy parecido a la sensación de estar en un Albert Hall o lugares sagrados, no son templos de la música. Han pasado artistas muy grandes por ese lugar, entonces se respira en el ambiente. Y por último, un consejo para los jóvenes que inician a tocar guitarra. Yo el consejo que les puedo dar es que disfruten, que agarren su guitarra, se la cuelguen con todo el orgullo y la satisfacción que eso da, que toquen con sus amigos, que no piensen en el dinero ni en la fama. Todo eso llega. Si tiene que llegar, llegará en su momento. Pero que sobre todo cada vez que encienden su amplificador, lo hagan para disfrutar, para sentir la magia de la música, porque esa luz es lo que les va a ayudar el resto de sus días
a superar dificultades y a disfrutar más las recompensas que da la música. Muchas gracias, David, y a disfrutar del concierto de hoy. A vosotros, ¿no? Un placer. Gracias.